Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos en una sesión más de Con dos cucharaditas de ciencia, que es un café científico de ADN Aprende y Descubre la Naturaleza, un grupo que nos dedicamos a hacer divulgación científica por medio de diferentes medios, como son los talleres de divulgación y también las charlas. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial que me da mucho gusto tenerlo con nosotros. Él es el doctor José Campillo, que pertenece al Laboratorio de Origen de la Vida de la Facultad Hola, de buenas noches a Ciencias todos. Muchas y gracias por me da mucha alegría tenerlo con nosotros en esta noche. Le voy a dar la bienvenida y lo vamos a poner aquí en la pantalla con nosotros. Hola, Pepe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Gracias por ¿Qué tal? invitarme. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando, que ya los estamos viendo ahí en la transmisión, que están haciendo algunos comentarios. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nada más quiero recordarles dos cosas. La primera es que pueden hacerle sus preguntas a Pepe por medio del chat, ya sea de YouTube, de Twitter o desde Facebook, desde donde nos estén visualizando. Se las vamos a hacer al final. Va a haber un tiempo para poder hacerle las preguntas. Y la segunda es que el video se queda guardado en la red social desde donde lo estén visualizando este video, para que lo puedan compartir después o lo puedan volver a visualizar si algo quieren sacar más sobre lo que nos diga Pepe en esta interesante charla sobre evolución y SARS-CoV-2. Muchísimas gracias por acompañarnos, Pepe, nuevamente. No, gracias a ti, y a tu grupo de divulgación. Y pues sin más, y si quieres comenzar a compartir tu pantalla para que podamos iniciar tu presentación. Ahí ya se ve. Ahí la estamos viendo perfecto. Perfecto. Bueno, yo los dejo con Pepe. Pues hola, ¿qué tal? Oigan, pues buenas noches. Es un raro horario para hacer una presentación, pero a ver cómo nos sale. Digo, además yo soy de por sí soy nocturno, entonces yo creo que sí va a salir bien. Pues algunos de ustedes ya han visto varias veces esta presentación. Digo, por salud mental siempre la trato de cambiar. Pero bueno, la idea esencial es precisamente que en nuestro laboratorio tratamos de dilucidar cómo evolucionan, cómo se originan diferentes grupos virales. De hecho, eso fue mi tema de doctorado y entonces a partir de eso pues surgió, digamos, esta nueva línea de investigación que tenemos en nuestro Laboratorio de Origen de la Vida, que se encuentra en la Facultad de Ciencias de la UNAM y actualmente pues nos hemos metido de lleno a estudiar precisamente las secuencias proteínicas del coronavirus SARS-CoV-2. Ya tenemos ahí varios proyectos, ustedes han visto uno que ya publicamos, que es precisamente sobre la polimerasa y cómo la polimerasa, que es una proteína importante para los coronavirus y bueno, para cualquier virus de RNA, porque permite la replicación de su genoma. Y entonces, pues nosotros pues, tratamos de utilizar un nuevo fármaco. Todo esto es de manera teórica, obviamente. Actualmente estamos trabajando también de manera clínica con otros grupos de otras áreas, con médicos, médicas y con químicos y químicas y una veterinaria, por cierto. Entonces hemos estado trabajando ahí con las secuencias del SARS y algo que les quiero presentar aquí es más o menos un bosquejo de lo que tenemos, de cómo es que los análisis evolutivos pueden explicar el origen de un coronavirus, de un virus como puede ser el SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, miren, nosotros ahí en el laboratorio, pues casi casi alabamos a Darwin, a Charles Darwin, que es bueno, muchos de ustedes seguramente lo conocen, un naturalista inglés de la época victoriana que bueno, pues prácticamente él es el que perfeccionó la idea de evolución, ya se sabía de lo que era la evolución. Pero aquí el granito de arena que él puso para esta investigación es precisamente cómo es que se originaban y evolucionaban algunas especies, ¿no? A través de un factor importante que en la actualidad también lo es para explicar diferentes fenómenos biológicos, que es precisamente la selección natural. Entonces, Charles Darwin, quien vivió de 1809 a 1882, aquí le estoy mostrando un cuadro ahí en el National Portrait Gallery de Londres, muy famoso de John Collier. Y entonces, pues ustedes pueden ver ahí la sapiencia de un señor tan magnífico que prácticamente puso creó la idea más
más importante que ha dado la humanidad, ¿no? Que es esta sobre el origen de las especies y cómo la selección natural puede actuar sobre ellas, ¿no? De hecho, en 1859 publicó un libro que más o menos 1,200 copias de este se vendieron en ese mismo día. Entonces, aquí están todos, prácticamente todas sus ideas, en las que después, obviamente, hay cambios, así la ciencia, ¿no?, pues va evolucionando también, y se han agregado más cosas a esta idea de la evolución, porque, por ejemplo, él no conocía el DNA, ¿no?, ni mucho menos su estructura. Entonces, ahorita que ya lo conocemos, estos nuevos conceptos, nuevas maneras de poder estudiar al DNA, incluso su molécula hermana, el RNA, etcétera, han apoyado precisamente su teoría sobre evolución, ¿no? Entonces, miren, de hecho, él fue uno de los primeros que precisamente esquematizó esa manera de poder explicar estos fenómenos biológicos a través de la evolución, y esto lo hizo con árboles. Aquí le estoy mostrando a un modelo, un colega, amigo, el maestro Wolfie Cotton, que yo no sé por qué se tatuó a la gente, pero bueno, aquí espero que no le dé el virus de la hepatitis C, por cierto, pero bueno, aquí tiene tatuado en su brazo izquierdo precisamente una de las dos imágenes que Charles Darwin dibujó para precisamente representar la historia evolutiva de diferentes especies, representadas aquí por letras, ¿no? Y de hecho aquí ustedes pueden ver aquí la palabra I think, ¿no? Es decir, de cómo las especies que están relacionadas entre sí pueden originarse por divergencia a partir de un solo punto, ¿sí? Y de ahí pueden dividirse en varias especies. Ustedes, por ejemplo, aquí ven A, B, C y D. Aquí, por ejemplo, el A, que está hasta aquí abajo, pues debido a que no se encuentra muy cerquita de las otras ramas en este árbol, pues quiere decir que evolutivamente está lejana a tanto a B, C y D, ¿no? Hagan de cuenta que es un árbol genealógico que representa sus familias, por ejemplo. Su hermanito y ustedes, o su hermanita y ustedes, pues está más relacionada, ¿no? Son hermanos, ¿no? De ahí, ustedes dos, hermanita y ustedes, pues está más relacionada con sus papás, ¿no? Entonces forman ahí como un grupo que le llamamos en biología filogenético. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi familia, la familia Campillo, pues está lejana de otras familias, ¿no? Entonces, ya no compartimos, digamos, un ancestro común, porque nuestros ancestros comunes serían nuestros abuelos en común. Lo mismo pasa aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, B y C están muy cercanos, son hermanitos, y D, digamos, que es un primo cercano, ¿no? Entonces, si ustedes fijan, están igual agrupados prácticamente, pero muy alejados de A, ¿no? Entonces, es una manera de representar estos árboles. Pero entonces, ¿qué es realmente evolución? Muchos hemos visto esta imagen, ¿no?, lineal de la evolución, que pues la verdad está equivocada totalmente. O sea, quítense de la mente que pues así evolucionan los seres vivos, ¿no? O sea, de que primero era, en este caso, la evolución del ser humano era un changuito que ya después medio se fue erguiendo hasta ya formar el ser humano. No, así, eso no es la evolución. De hecho, aquí les estoy presentando esta imagen con el mismo ejemplo de la familia, ¿no? O sea, si ustedes, estoy seguro que no provinieron directamente de su papá, o sea, necesitaban de su mamá también, ¿no? Y que, no, es decir, no evolucionaron de su papá, y que su papá no evolucionó de su abuelo, ni su abuelo evolucionó de su padre, ¿no? Entonces, no hay esa direccionalidad en evolución, no existe. Así como, por lo tanto, no quiere decir que nosotros evolucionamos de un mamífero y que este mamífero evolucionó de un anfibio y que a la vez este anfibio evolucionó de un pez y de esa manera, ¿no? Es decir, que indirectamente el pez se convirtió en un ser humano, no, para nada, ¿no? Entonces, esto ya, aquí le estoy representando en la parte inferior izquierda cómo es su árbol familiar en realidad, ¿no? Aquí están ustedes, acá están sus hermanos, sus padres, tienen tanto sus hermanos como ustedes comparten un ancestro común llamado padres, ¿no? Entonces se agrupan, ¿no? Ustedes como familia, ¿no? Y al mismo tiempo tienen parientes cercanos, los primos, ¿no? Y tanto primos como toda su familia comparten un ancestro común llamado abuelos. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a los bisabuelos, a los tatarabuelos, etcétera. Lo mismo pasa también con otros animales, ¿no? Acuérdense que nosotros somos animales, ¿no? Pertenecemos al reino animal.
Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros, compartimos un ancestro común con todos los mamíferos, gatos, perros, etcétera. Es decir, el ancestro común que dio origen a todos esos mamíferos, ¿no? Razón por la cual en el laboratorio utilizamos animales de experimentación como el ratón, los conejos o incluso aves, ¿no? Para hacer vacunas antivirales, etcétera. Porque precisamente cuando se los aplicamos a ellos, pues, como tienen las mismas características anatómicas, moleculares, etcétera, son usados estos, ¿no? Y bueno, y al mismo tiempo nuestros primos cercanos pues son los anfibios, y que compartimos también un ancestro común, que este tenía cuatro extremidades, ¿no? Y así sucesivamente, llegamos con peces, no es que ya hemos evolucionado de pez, sino más bien compartimos un ancestro común del cual dio origen a todos los vertebrados, es decir, aquellos que tienen huesos, ¿no? Entonces, la evolución es el principio unificador de toda la biología. Entender cómo las relaciones evolutivas se representan es crítico para comprender, para la comprensión completa de la evolución. Entonces, eso tómenlo mucho en cuenta. Entonces, resumiendo, entonces, evolución quiere decir que todas estas características genéticas las podemos heredar, pero a veces con modificación, ¿no? Entonces, en esencia, la evolución es eso, descendencia más modificación, ¿no? Y de esta manera, eso es la evolución biológica, porque también, por ejemplo, el universo puede evolucionar, ¿no? Pero el universo, los planetas, etcétera, pues no tienen descendencia. Entonces, es la característica, es la esencia del concepto, ¿no? De la evolución biológica, ¿no? Descendencia, es decir, que nosotros podemos transmitir nuestros caracteres de tanto de padres a hijos en todos los seres vivos, pues, pero al mismo tiempo a veces esas características cambian, ¿no? Y esa variabilidad, esos cambios, esos pequeños cambios se pueden ver repercutidos en las siguientes generaciones. Y entonces todo eso se reconoce como evolución biológica, ¿no? Pero ¿cómo representamos esta evolución? Bueno, pues a través de estos árboles evolutivos, ¿no? Que es un elemento esencial de la biología. Aquí les voy presentando la otra imagen, ya sacada en 1859 por Charles Darwin, ahí en su libro, en el capítulo 4. Y ustedes pueden ver ahí diferentes especies ahora también representadas con las letras, ¿no? A, B, C, D. Pero vean cómo se van diversificando. Aquí cada línea, aquí horizontal, representa una generación. Entonces, por ejemplo, de A divergió en A1 y en M1, ¿no? Entonces son dos especies diferentes que surgieron a partir de A, y vean cómo se fue diversificando esas ramas hasta obtener hasta culminar en las hojitas de ese árbol, que ya son los organismos actuales. Pero vean cómo unas ramas no llegan hasta el final, quiere decir que a lo mejor aquí hubo una extinción de esa especie, ¿no? Entonces, pues hasta ahí se quedó su evolución, pues obviamente porque ya se murió, ¿no? Hay otros organismos que no han evolucionado tanto, ¿no? Como la F, ¿no? Que no han cambiado tanto en la línea del tiempo, que bueno, pues pasan, digamos, de panzazo, ¿no? De manera directa. Pero vean cómo la I o la A, pues puede diversificarse, formar nuevas especies y por lo tanto heredar su material genético, pero al mismo tiempo este material genético se puede ver repercutido por mutaciones que permiten precisamente esa variabilidad genética. Recuerden que mutación es un cambio en los nucleótidos, en las letritas de nuestro DNA, que no significa que es algo malo, ¿no? Sino simplemente es un cambio, ¿no? O sea, no ni adquiere superpoderes esa nueva especie como los hombres X o mutaciones amorfas que pueden ocasionar cáncer. No, mutación no es sinónimo de malo, ¿no? Entonces, es simplemente de diversificación genética. Entonces, con estos árboles podemos construir la historia evolutiva y estudiar los patrones de relación entre los organismos y pues también los virus, ¿no? En particular los virus con estos árboles evolutivos, con estas imágenes, pues nos permiten inferir la existencia de pandemias futuras, incluso ayudan a identificar el origen de una pandemia, pueden fechar incluso, ¿no? Cuándo específicamente se pudo haber originado este nuevo virus, por ejemplo. Se puede detectar si hubo recombinación genética en algunos virus, o incluso trazar la evolución viral de un solo paciente, ¿no? Porque, por ejemplo, esto fue muy famoso a principios de los 2000, cuando un paciente bebé, lamentablemente, que tenía VIH, pues pudieron hacer un árbol evolutivo de cómo todas las variantes que tenía el pobre bebé
pues se fueron diversificando, ¿no? Y al final, a los 54 meses más o menos, ya tenía un montón de variantes que partían de un solo punto, de un VIH original que fue el primero que infectó al bebecito, ¿no? Pero para que vean que también hay digamos que hay evolución en los virus en una sola persona, ¿no? Resuelven hasta incluso, identifican los tipos de transmisión potencial, ¿no? Cómo se puede transmitir este virus, si fue por zoonosis, es decir, un brinco de otro animal a un ser humano, por ejemplo, resuelven hasta un asesinato, ¿no? Por transmisión de virus intencional, ¿no? Eso fue un caso famoso en España, donde un anestesiólogo de manera intencional, pues, transmitía los virus de hepatitis C a sus pacientes, ¿no? Pero también, que es algo que hacemos en el laboratorio y que estoy señalando aquí en rojo, es que ayudan a determinar el origen y evolución de un virus o incluso al diseño de vacunas, que esta charla no se las voy a dar, pero si ahí invitan a mi cuate Rodrigo Jacome, el doctor Rodrigo Jacome, un colega que es el primer autor de este artículo donde proponemos un antiviral. Entonces, estos árboles, bueno, ¿cómo es que se hacen, no? Bueno, nosotros utilizamos precisamente los componentes, en este caso, de un virus. Miren, aquí les voy a presentar un video, no es necesario que lo escuchen, pero este es el virus SARS, ya ustedes lo conocen, si ustedes pueden ver ahí, tiene esta como coronita solar, porque pues a las primeras fotografías por Joan Almeida, una coronaviróloga de primer orden, que pues podría dedicar toda una charla a ella, pues fue la primera científica que, bueno, pues pudo tener este contacto directo con los coronavirus, ¿no? Entonces, debido a que esas fotografías que ella tomó, pues los virus parecían que tenían una coronita solar, ¿no? De ahí el nombre de la familia Coronaviridae, por estas proteínas llamadas espículas, o en inglés spikes, ¿no? Entonces, estas proteínas son importantes, que ustedes ven en rojo, porque nos van a permitir poder diseñar incluso vacunas, porque lo que pasa es que esta proteína puede inducir una respuesta inmunitaria muy fuerte, ¿no? A diferencia de otros componentes virales, ¿no? Pero vean, es una milésima parte de un cabello, ¿no? Es muy chiquito, puede llegar a medir a 120 nanómetros, ¿no? O sea, es demasiado pequeño, pero vean que tiene un montón de componentes, ¿no? Aquí vemos su genoma de RNA, lo ven aquí en rojito. Este genoma está protegido por otras proteínas, como la proteína de nucleocápside, en fin, ¿no? Hay otras proteínas que se llaman de matrix, ¿no? Que forman parte precisamente de su envoltura. Hay unos canalitos, ¿no? Que son formados por la proteína E, etcétera, ¿no? Entonces, estos componentes nos van a permitir precisamente, incluida la spike, poder determinar precisamente, analizando a través de su secuencia de genes o de la secuencia de proteínas, nos va a permitir utilizar estos datos para poder rastrear su historia evolutiva, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque miren, miren, aquí les estoy mostrando precisamente algunas de estas moléculas del virus, ¿no? Que no tan solo es RNA, sino que también hay otros componentes como las proteínas. Aquí, el DNA, este es un virus de RNA, ¿no? No es de DNA. Pero también el DNA sirve precisamente como un fósil molecular para poder trazar la historia evolutiva de cualquier organismo o de cualquier molécula. En este caso concreto del virus SARS, como tiene RNA, su genoma es de RNA, me va a permitir precisamente analizar esta historia evolutiva, ¿no? Pero también, no tan solo este genoma, que son 30.000 letritas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, los seres humanos, nuestro genoma tiene millones, ¿no? 3 millones de letritas ahí que pueden hacer un ser humano, ¿no? Eso es fascinante. Codifica toda la información genética para ser un ser humano. Pero en el caso concreto del SARS, pues tiene 30.000 letritas, ¿no? 30.000 le llamamos traduciéndolo al biólogo, pues son nucleótidos, ¿no? Entonces, esto me va a permitir, pues, ahí
En este genoma de 30.000 letritas, pueden ustedes ver, apreciar acá que hay diferentes genes, ¿no? Y estos genes al mismo tiempo pues van a ser traducidos a proteínas que finalmente son los componentes importantes del virus para poder hacer ya esta estructura que puede proteger precisamente este genoma, ¿no? Entonces, ahí hay varias proteínas, aquí ven a la proteína Spike otra vez, pero hay otras proteínas también importantes que hacen que el virus pues pueda funcionar, ¿no? Pero precisamente tanto el genoma como estos componentes proteínicos, las subsecuencias me van a permitir estudiar al virus de manera evolutiva, y es ahí donde precisamente encontramos las evidencias que me van a permitir precisamente trazar su historia, ¿no? No tan solo estas moleculares, sino también ecológicas, porque precisamente en nuestro laboratorio la idea es ver a los virus desde una perspectiva biológica meramente, desde una perspectiva evolutiva, no médica, ¿sí? Porque al ver en este contexto ecológico cómo están los virus, es decir, cómo dependen de su hospedero, son virus, y ahorita ustedes, estoy seguro que ustedes y yo donde estoy, hay virus, ¿sí? Incluso virus de influenza. Pero bueno, no nos afecta porque, bueno, pues tenemos un sistema de defensas, pero hay virus por doquier, ¿no? Entonces, por sí mismos, aquí afuera, pues no hacen nada, ¿no? Entonces, están ahí en el aire, son inertes. Pero una vez que entran en nuestro organismo o en nuestras células en particular, ¿no?, infectan pues a nuestras células, es cuando ya el virus, digamos, que está más activo y puede replicar su material genético cuando utilizan los componentes de nuestras propias células. En este caso, de unos ribosomas. Los ribosomas son estas estructuras que permiten sintetizar nuestras proteínas, pero en este caso también sintetizaría las proteínas virales, ¿no? Entonces, por sí mismo, ese es el concepto de virus, ¿no? Es una entidad biológica, ¿sí? Una partícula infectiva que necesita de una célula hospedera para poder replicar sus componentes. Siempre va a haber esa dependencia. Pero ojo, precisamente nosotros en el laboratorio no queremos ver a todos los virus como entidades patogénicas. Hay veces que sí, el virus puede ocasionar daños, como el SARS-CoV-2, pero hay otras veces que el virus es simplemente puede convivir con su hospedero, es decir, no puede hacerle daño. Es decir, tiene una relación simbiótica con su hospedero, como si fuera un equipo de fútbol, así que que todos se ayudan entre sí, ¿no? En este caso, el virus y el hospedero se pueden ayudar. Es una relación en biología con la conocemos como mutualista. Y eso precisamente vemos a nosotros en el otro desde esta perspectiva ecológica también a los virus, ¿no? Pero vámonos al aspecto molecular. Miren, aquí les estoy mostrando una imagen de cómo los biólogos evolutivos vemos, en este caso, los biólogos evolutivos que nos dedicamos a la virología, pues obviamente los virus no se fosilizan, hay profesores que me están viendo que trabajan, por ejemplo, con peces, ¿no? Pueden ver al pez, lo pueden tocar, etcétera, pueden ver ahí los fósiles incluso y pueden, con los mismos fósiles pueden ayudar a trazar la historia evolutiva de esta especie de pez, por ejemplo. Pero en el caso de los virus no se fosilizan. Entonces, precisamente nosotros utilizamos esas secuencias de estos componentes estructurales del virus, ¿no? Son fósiles moleculares, en pocas palabras, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí les estoy mostrando un fragmento del genoma del RNA. Representa, acuérdense que nosotros los representamos en letritas, que son los nucleótidos, son los ladrillos de los genomas, ya sea de DNA o de RNA, en este caso es de RNA. Entonces aquí ven a la adenina, al uracilo, porque es RNA, está la guanina, a la citosina, ¿se acuerdan de sus clases de biología? Todo es un fragmento nada más del SARS-CoV-2, pero si ustedes se fijan, aquí les estoy mostrando parte de ese fragmento del SARS-CoV-2, pero también parte de ese fragmento en otros coronavirus, X, Y y Z, ¿no? Pero si se fijan, ustedes pueden ver que en principio hay varios nucleótidos, ¿sí?, que se conservan muy bien. Por ejemplo, aquí ven una adenina, aquí también, aquí también, aquí también. Pero ¿qué pasa en el segundo? Aquí es un uracilo, 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 pero acá hay una adenina. Entonces, esos cambios, aquí estamos viendo que hay una mutación, o sea, un cambio de un nucleótido por otro. Aquí estamos viendo el cambio de un uracilo por una adenina en el caso del coronavirus Z. Y esos cambios, precisamente esas mutaciones, nosotros los biólogos evolucionistas, pues las vemos, las cuantificamos.
y las traducimos precisamente en árboles evolutivos. Entonces, miren, por ejemplo, acá hay otro cambio, se fijan, de una adenina por una guanina. Acuérdense que este es el SARS-CoV-2, ¿no? Y vean las diferencias que puede haber con otros coronavirus, ¿no? Aquí, por ejemplo, acá hay dos diferencias con respecto a la secuencia original del SARS-CoV-2, ¿no? Y acá hay hasta cinco diferencias con respecto al SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, con estos cambios, precisamente los podemos traducir en árboles. Ya ustedes pueden imaginar que, por ejemplo, el coronavirus SARS-CoV-2, pues se parece más al X, porque nada más tiene un solo cambio. Se fijan, en las demás nucleótidos, pues no hay esos cambios, ¿no? O sea, se conservan se conservan muy bien, ¿no? O sea, si hay siempre, aquí hay citosina, citosina, adenina, y así sucesivamente, ¿no? Y aquí solamente un cambio, por eso es la razón por la cual nosotros consideramos que estos son como hermanos evolutivos. Y de ahí tienen otros primos cercanos, ¿y por qué son primos? Porque ya tienen estos cambios, ya son más grandes los cambios, se cuantifican más las mutaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una guanina, una citosina o estos cinco cambios, ¿no? Y eso es a la hora de traducirlos a través de programas de computación, podemos hacer estos árboles y podemos ya determinar que, por ejemplo, el SARS-CoV-2 es hermano evolutivo del coronavirus X, ¿no? Que, por cierto, es de origen de murciélagos, es de murciélagos, y el Y y el Z, pues, son digamos, primos lejanos del SARS-CoV-2. Pero bueno, vamos a ver este árbol de verdad, ¿no? Como sí salió en el artículo, ¿no? De hecho, es un árbol de Xu, que es uno de los investigadores más reconocidos en este campo de virología evolutiva. Y ustedes pueden ver aquí entonces ese mismo árbol evolutivo, como si fuera un árbol genealógico familiar, pero aquí, por ejemplo, ya lo pueden ver que cada uno de estas ramas representa un coronavirus en particular. Por ejemplo, aquí está un coronavirus que infecta a perros, aquí está un coronavirus que infecta a hurones, a murciélagos, a cochinos, etcétera. Hay otros que infectan a seres humanos, como ustedes pueden ver, aquí todos los hospederos están en azul, ¿no? Aquí en rojo les estoy mostrando al coronavirus SARS-CoV-2, pero de diferentes muestras de seres humanos, o sea, son varias cepas, ¿no? Entonces, todos estos en rojo, pues, son prácticamente gemelos del mismo SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, por eso ustedes lo ven aquí, ni siquiera se ven las ramitas, ¿no? Bien definidas, porque están todas juntas, porque no hay muchos cambios ahí, o sea, por eso se apilan aquí, ¿no? Pero si se fijan, el hermano más cercano, ¿sí?, es un corona que estoy marcando aquí en morado, es el RATG13, que infecta a murciélagos. Entonces, tanto este coronavirus de murciélago como nuestro propio coronavirus compartimos un ancestro común, ¿sí? Entre ambos. Ahí me está dando una pista por dónde va su origen, cómo es que se originó este coronavirus SARS-CoV-2, ¿no? Se fijan, hay otros que están igual de cercanos, pero no tan cercanos, ¿no?, que también infectan a murciélagos. Pero aquí quiero que les llamarle la atención con el virus SARS-CoV-1, que surgió en el 2002-2003, y el MERS-CoV-2, MERS-CoV, que surgió en el 2015 más o menos, que son coronavirus pandémicos, ¿no? Son también coronavirus humano, pero vean que no surgió a partir de estos dos coronavirus humanos, ¿sí?, porque está muy, muy lejano. Entonces, sí se parecen, forman parte de la familia Coronaviridae, así se apellidan, Coronaviridae, pero comparten también un ancestro común que se encuentra por acá, pero son más cercanos a este hermano evolutivo que infecta a murciélagos, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, todo este grupo que está acá, que se llama Alpha Coronaviridae, pues es está más lejano que todos estos coronavirus humanos, ¿no? Del SARS-CoV-2. Pero nosotros, bueno, nuestro coronavirus se encuentra precisamente agrupado en otro grupo muy grande que se llama Beta Coronaviridae, ¿no? Entonces, estos Beta Coronavirus y Alpha Coronavirus son dos de las cinco subfamilias en las cuales se clasifican a todos los coronavirus. Y ven, hasta acá hay un coronavirus que infecta aves, entonces es el más lejano, entonces
como infecta aves, pues y acuérdense que las aves, digamos que, si bien estamos cercanos, pero también estamos demasiado lejos con respecto, comparándolo con otros mamíferos, ¿no? Se fijan como que entre mamíferos los conocemos, ¿no? Entonces aquí ratones, aves, perros, gatos, caballos, etcétera, todos esos son susceptibles de ser infectados por un coronavirus, y muchos de ellos, muchos de estos coronavirus que infectan a estos animalitos han brincado al ser humano, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, precisamente, no tan solo los murciélagos se pueden infectar por coronavirus, también hay estos otros mamíferos como los pangolines, y pareciera que pudo haber una recombinación genética entre un coronavirus de murciélago con un coronavirus de pangolín, y ya después se pasó al ser humano, ¿no? Porque eso todavía no está muy, muy claro, pero pareciera que ahí yace el origen precisamente de nuestro coronavirus en coronavirus preexistentes, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que el SARS-CoV-2 no fue creado en un laboratorio. Y entonces, precisamente hay que estar, nosotros tenemos antecedentes de que estos coronavirus que infectan a mamíferos y que se han pasado a seres humanos, ¿no? Entonces, el SARS-CoV-2 pudo haberse originado a partir de otro virus que infecta a murciélagos o a pangolines, pero repito, todavía no sabemos si hubo este intermediario de pangolines, que lamentablemente los pangolines, pues en el mercado negro son de los mamíferos, es el mamífero más traficado a nivel mundial. Y este contacto directo pues puede haber hecho que bueno, pues ahora este nuevo coronavirus pues pueda infectar a células humanas. Esos cambios, esas mutaciones permiten a través de procesos de selección natural, permiten ahora adecuarse, ¿sí? Adaptarse a células humanas, ¿no? Debido a esos cambios. Pero ahora, ojo aquí, no estoy diciendo que entonces hay que agarrar un palo y ponerle fuego y golpear a todos los murciélagos y pangolines que vean. No, no, no. O sea, aquí estamos viendo, hay una interacción que es inevitable a veces entre estos animales silvestres con el ser humano, que hay que checar esta regulación, ¿no? En cuanto a cómo estamos interaccionando con estos animales, pero les repito, a veces es inevitable. En el sur de Asia, por ejemplo, hay personas que viven directamente del guano de murciélagos. Si ustedes pueden ver que ellos entran a las cuevas, no hay seguro, no llevan ni cubrebocas, ni caretas, ni nada, los pobres. Pero pues esto es guano de los murciélagos, lo utilizan para sus cultivos, ¿no? Porque es rico en nitrógeno. Pero entonces imagínense con ese contacto constante y directo, ¿sí? Con estos murciélagos y sus coronavirus, pues claro, es fácil que puedan brincar al ser humano, ¿no? Entonces, ahí no hay cómo regularlo. O sea, sí hay que... es un problema, ¿no? Muy, 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 muy complejo, ¿no? Pero para que vean que por qué no hay que estarlos matando... Estos animalitos, tanto los murciélagos como otros mamíferos, es interesante cómo es que no les da SARS. Es decir, no se enferman. Han pasado 50 millones de años desde que surgieron los murciélagos, más o menos, que probablemente también ahí en esas fechas también fueron infectados por coronavirus, tanto en aves como en murciélagos, y han convivido. ¿Sí? O sea, no llegan a matar, los coronavirus que están ahí en estos animalitos no los llegan a matar, y eso gracias a su sistema inmunitario, que estamos conociendo cómo trabaja, y hay una respuesta interesante de celular a nivel del sistema inmunitario de estos animales que responde contra estos coronavirus, ¿no? Entonces, como que no evitan que estos se diseminen dentro de su organismo gracias a este sistema de defensas, y entonces pueden convivir. Eso es muy, muy interesante. Hay que aprender precisamente de este sistema inmunitario de los coronavirus. Esa es la razón de los murciélagos y de las aves. Pero esa es la razón por la cual yo creo firmemente en que se debe ampliar estos programas llamados One Health, ¿no? Una sola salud. Es decir, que todos los investigadores que trabajan con coronavirus humanos, pues también se junten, ¿no? Que hagan sinergia con veterinarios que están trabajando con coronavirus en animales, ¿no? Al mismo tiempo con biólogos evolutivos, etcétera, que precisamente puedan estudiar este único problema, ¿no? Para poder, de diferentes disciplinas,
investigar cómo puede originarse un virus como el coronavirus SARS, ¿no? Les decía también esta parte ecológica, ¿no? Desde hace rato les comentaba lo de la zoonosis. A nivel ecológico, pues también tenemos evidencia que hay una gran diversidad de coronavirus que pueden, que tienen diferentes genomas, obviamente, pero vimos que hay algunas mutaciones, unas más que otras, pero finalmente infectan a hospederos mamíferos principalmente, ¿no? A murciélagos, hay coronavirus que infectan a murciélagos, a ratones, en fin. Pero que hay muchos de estos coronavirus humanos, que no necesariamente ocasionan una pandemia, simplemente nos pueden ocasionar un resfriado como el famoso coronavirus NL63. Es un resfriado común que ustedes se despiertan en la mañana y están moqueando. Pero eso es algo normal, puede ser por un coronavirus, generalmente sí lo es, hay veces que puede ser por virus de influenza, etcétera, ¿no? Por otro, o un adenovirus, ¿no? O incluso bacterias. Pero generalmente es un resfriado común, ¿no? Entonces, pero ya se ha estudiado que estos coronavirus humanos leves, estos que ven aquí los cuatro primeros principalmente, tuvieron su origen en coronavirus preexistentes que infectaban a murciélagos o a roedores, pero que a veces utilizaron a intermediarios, como pueden ser las llamas o las vacas, ¿no? Entonces, parece que así fue la ruta del surgimiento de estos coronavirus que ocasionan una enfermedad leve en seres humanos. Entonces, se pueden dar estos saltos de coronavirus que infectan a seres vivos silvestres, a seres humanos, pues se llama zoonosis, que es un proceso de adaptación de patógenos a nuevos ambientes, en este caso a un nuevo hospedero como puede ser el ser humano. Es otra evidencia por la cual se piensa que ahí yace precisamente el origen del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, ¿no? Hay otros coronavirus que también son que tienen este origen, en el que es a partir de un coronavirus que infectaba murciélagos o que utiliza un intermediario mamífero, que fue precisamente el SARS-CoV-1 y el MERS, ¿no? E incluso hay uno que también hay evidencias de que ha infectado a seres humanos, un coronavirus que se originó en los cochinitos, pero que ya hay evidencias de anticuerpos, al menos, que ha infectado a seres humanos, ¿no? Entonces, a través de estas dos explicaciones de fósiles moleculares y esta parte ecológica, esta interacción entre los hospederos y los virus, pues nos permite precisamente determinar cómo pudieron haber surgido este coronavirus en particular, el SARS-CoV-1. Y es que en el laboratorio les comentaba, estudiamos no tan solo a nivel molecular a todos los grupos de virus, ¿no? No tan solo su RNA o su DNA, sino también vemos si este virus puede infectar a plantas nada más o también puede infectar a insectos, cuál es esta relación ecológica entre las plantas y los insectos para que tengan un virus que tengan en común, o por ejemplo, ¿por qué los retrovirus de RNA solamente infectan a homínidos, ¿no? Y no a otros grupos, a otros organismos como las bacterias, por ejemplo, no hay VIH en bacterias, ¿no? Un virus que infecta a cochinos no puede por nada del mundo infectar a un microorganismo llamado arquea, que es uno de los dominios más antiguos que conocemos, no hay estos brincos tan drásticos. Si se fijan, es más como que entre familias, ¿no? La cosa, es decir, si yo soy un roedor porque soy mamífero, si yo soy un ave porque soy un animal, ¿no? Y me relaciono evolutivamente con un ser humano, pues es más fácil, ¿no? Porque tenemos la misma anatomía, el mismo tipo de células, por lo tanto, el mismo tipo de receptores celulares, entonces es más fácil ese brinco, ¿no? Por ejemplo, el virus de la influenza, el origen real, pues, es a través de originalmente infectaba un ave, ¿no? Pero de ahí, no sé si hubo un hospedero intermediario y de ahí pasó a seres humanos, ¿no? Entonces, ellas, a través de sus estudios moleculares y ecológicos, podemos rastrear la historia evolutiva de los virus, ¿no? Entonces, finalmente, ya nada más para concluir, que vean cómo estos análisis evolutivos, que la evolución en realidad es esta descendencia más modificación, también se presenta en virus, los virus también evolucionan, pero recuerden que lo hacen dentro de una célula. Tienen sus modificaciones y estas modificaciones las pasan
a las siguientes generaciones de virus, pero esas modificaciones se dan siempre y cuando estén dentro de una célula. Por sí solo el virus no puede hacer nada, no puede evolucionar ni nada, tiene que estar dentro de una célula, ¿no? Entonces, el SARS-CoV-2 pues también evoluciona y transmite estos cambios a las siguientes generaciones, que a las siguientes generaciones de virales, ¿no? Que estas nuevas variantes que apenas están surgiendo, pues son del mismo, es el mismo virus SARS, no es una nueva especie, ¿sí? Hasta ahorita hay una especie, hay una variante de la especie de coronavirus SARS-CoV-2, es decir, que pertenece al mismo linaje evolutivo, no es una nueva especie viral. Hay una mutación que se encuentra principal, está en la proteína spike, y que es la que aparentemente ha permitido que el virus, este virus con esta variación genética, con esta mutación, se permita dispersar en todo el mundo, es decir, es más transmisible, pero hasta ahorita no se ha visto muy claro esta correlación, ¿no? Pues yo siempre retomo las palabras de mi tutor, el doctor Arturo Becerra, que no, una sola golondrina no hace verano, es decir, una sola mutación no te permite determinar que así fue la historia evolutiva, así es como el virus ahorita se está transmitiendo de manera global, ¿no? Entonces puede haber otros factores ahí importantes como cuellos de botella, ¿no? Que es muy conocido en biología. Los análisis evolutivos entonces ayudan a determinar e identificar los cambios evolutivos de un virus, ¿no? En este caso el SARS-CoV-2 tiene mutaciones como cualquier virus de RNA, como el VIH, la influenza, el dengue o el Zika, pero una de las características principales de este virus que olvidé mencionar es que precisamente tiene una evolución muy lenta, porque tiene un componente que estamos estudiando en el laboratorio, por cierto, por el doctor también Rodrigo Jacome y su estudiante Adrián Cruz, es la exorribonucleasa. Y esta exorribonucleasa únicamente se encuentra esta familia coronaviridae, y hay otro virus pero del mismo grupo donde están los coronavirus. Esta exorribonucleasa lo que permite es corregir los errores de la proteína que le permite al virus replicarse una vez dentro de la célula, ¿no? Entonces, esta proteína corrige esas mutaciones y, por lo tanto, el virus, este coronavirus SARS-CoV-2, como todos los coronavirus, pues muta de manera menos que a comparación con el virus de influenza o el VIH. Entonces, ahí vemos una luz al final del camino para decir que a lo mejor la vacuna que se haga debido a que puede servir y puede a lo mejor una sola puesta podría inducir una respuesta no tan solo de anticuerpos, sino también una respuesta celular. Y como el virus es genéticamente estable por esta exorribonucleasa, entonces ya no necesitamos otra puesta de la vacuna, ¿no? Entonces, no necesitamos varias vacunas, por ejemplo, hacer cada año, como en el caso de influenza. Yo creo que a lo mejor la vacuna que se haga contra este coronavirus va a ser una o dos puestas cuando mucho, y ya te protege de, a lo mejor por mucho tiempo quizás, pero ahorita ha habido algunos artículos que demuestran que pues, la protección puede ser a corto plazo, ¿no? Pero hay muchos, se está estudiando apenas, ¿no? Pero bueno, genéticamente es estable el virus, no tiene muchas mutaciones, eso es lo interesante. Y bueno, y utilizar estos genomas como fósiles moleculares para rastrear la historia evolutiva, no tan solo de seres vivos, sino también de virus, como en el caso del SARS-CoV-2. Y estos análisis evolutivos combinados con otros datos biológicos, como los pueden ser los ecológicos, ¿no? Esta interacción entre el virus y sus células hospedera, pero también con otros datos como puede ser la estructura tridimensional de los componentes, como puede ser la proteína spike o la polimerasa que les decía que es la que permite replicar al virus SARS, esa también la estamos estudiando en el laboratorio. La estructura tridimensional también nos puede dar a completar la historia, ¿no? Completar la historia, ¿no? Porque lo que pasa es que la estructura tridimensional de la proteína, a diferencia de las letritas, ¿no? Que les mostré, la pura secuencia a nivel, llamamos en biología estructura primaria, pues la estructura tridimensional evoluciona más lento que precisamente la estructura primaria de las proteínas. Entonces, nos puede completar esa historia evolutiva, ¿no? Y todo esto nos va a permitir precisamente conciliar, ¿no? Todas estas evidencias, ¿no? La suma de todas estas evidencias, es decir, la zoonosis, la estructura tridimensional de las proteínas, la estructura primaria de las mismas, el genoma, todos los análisis filogenéticos, etcétera, me va a permitir ayudar a construir esa historia evolutiva, no tan solo de la molécula en particular, sino también de un grupo tan grande como puede ser los coronaviridae, o en particular el coronavirus SARS-CoV-2, ¿no?
¿no? Entonces, pero algo que les quiero dejar en claro, que con estas evidencias nos permite a los investigadores concluir de manera categórica, es que el SARS-CoV-2 es un virus de RNA que se originó a partir de un coronavirus preexistente que infecta a murciélagos. Ojo, entonces no se originó en un laboratorio. O sea, esto quítenselo ya de la cabeza, ya olvídense esas historias conspiranoicas, ¿no? Eso lo sabemos gracias a estos libros moleculares, ¿no? Que cuando los abres, es decir, al DNA, al RNA, a un genoma en sí, ¿no? Pues puedes leer prácticamente allí cómo pudo haber sido su historia, ¿no? Y bueno, pues gracias. Si tienen preguntas, pues con mucho gusto se las contesto. Muchísimas gracias. La charla fue súper interesante y creo que sí hay un montón de preguntas. Voy a quitar tu presentación para que aparezcamos. Sí, sí, sí. Y bueno, vamos a ir haciendo algunas de las preguntas y comentarios que hay tanto en Facebook como en YouTube. Bueno, hay muchas personas que te felicitan por la charla. Y vamos a tomar primero la pregunta de David Salinas Torres. Dice, ¿cómo hacen la disección del virus? Es decir, ¿cómo se sabe lo que contiene y dónde está? Bueno, pues, por ejemplo, pues puedes determinar, no, bueno, para eso necesitas que el virus, pues, esté infectando una célula, etcétera, y demostrar que el virus está ahí, ¿no? Entonces, eso es un principio básico de todos los microbiólogos, llamados los postulados de Koch, porque precisamente a través de esas fotografías que se toman y ver que el virus está infectando a la célula, se demuestra que existe el virus, ¿no? Porque por ahí hay dicho, es que nunca, que el virus, el coronavirus no existe, ¿no? Pues hay un montón de fotografías en las cuales se demuestra precisamente la existencia del coronavirus o el VIH, por ejemplo, que también por ahí hay un grupo, los Monarcas, creo que aquí en México, que dicen, no, pues no hay, no existe, ¿no? Pero pues hay fotografías, hay evidencias, ¿no? Entonces, con estas fotografías más a nivel molecular, que cuando tú secuencias el genoma, una vez que tengas infectada la célula, pues puedes hacer más virus, ¿no? Y bueno, y por técnicas también importantes como la PCR, pues puedes ampliar, ¿no? Obtienes una muestra muy pequeña del virus y luego, aparte, el genoma, su genoma, cuando lo extraes, pues tienes, es una muestra pequeña como para poder analizarla directamente, ¿no? Entonces, por eso utilizas técnicas moleculares como la PCR, la reacción de cadena polimerasa, para ampliar, ¿no?, toda esa molécula y tener más copias de esa molécula. Y de esta manera, pues ya tener un genoma, una muestra del genoma ya en gran cantidad y ahora sí secuenciarlo, ¿no? Y ver, ahora sí que diseccionar todos todas esas secuencias que después vas a tratar de identificar si en verdad, si hay partecitas de este genoma, son los genes, ¿no? Esta secuencia de genoma, en este caso de RNA, la comparas con programas de computación, con bases de datos que ya tenemos establecidas, que ya conocemos. Y, por ejemplo, en esas bases de datos se encuentra toda la información genética de todos los seres vivos, pero también de virus. Entonces, tú comparas esos genes que ya secuenciaste con genes de otros virus y ya, y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, pues, a la hora de ver que estos genes se parecen mucho, por ejemplo, al coronavirus SARS-1, al MERS, o al virus de bronquitis infecciosa que infecta a las aves, que también es un coronavirus, al coronavirus de Hurón, etcétera, dices, ah, pues esta secuencia seguramente es un este genoma pertenece al de un virus que es un coronavirus, ¿no? Entonces vas como disectando todo eso. Y ya después, pues puedes incluso extraer sus proteínas, purificarlas, ¿no? Puedes también, una vez que también extraigas esas proteínas, puedes hacer la estructura terciaria de la misma, es decir, hacer cristales, así como el azúcar. Esto es un método muy conocido ahí entre los bioquímicos, y ya tú cristalizas estas proteínas para ver precisamente después, a través de aparatos ahí sofisticados,
determinar precisamente la estructura tridimensional de la proteína, y es otra forma como de disectar al virus y ahora estudiar específicamente esos componentes virales. Ah, por un lado está la proteína spike, por otro lado está la proteína de membrana, ver cómo se parece esta estructura tridimensional de la proteína spike del coronavirus SARS-CoV-2 con la de otra estructura tridimensional de spike de otro, pero de otro coronavirus, se parecen, etcétera. Como cuando, por ejemplo, en Facebook, rápidamente el programa de Facebook detecta su cara, ¿no? Y el algoritmo de Facebook detecta su cara, el compadre dice, ah, tú eres José Campillo, ¿no? E incluso ahí te pone un tag, ¿no? Decía, ah, pues seguramente es José Campillo, ¿no? O sea, soy yo, ¿no? Entonces, lo mismo así con programas de computación, tú comparas estructuras tridimensionales, ¿no? La carita de las proteínas las comparas con la carita de las otras proteínas y ah, pues sí se parecen. Entonces, todo eso te va dando evidencias para ver si en verdad el coronavirus que está trabajando es un coronavirus, es un virus en particular, pero más en específico si pertenece a los coronavirus, ¿no? Excelente. Pues, para que notemos que justo hay mucho trabajo detrás y sí. Lo sorprendente en este caso con SARS-CoV-2, lo rápido que se hizo todo este análisis, ¿no? O sea, que son muchos análisis que hay que hacer y se hicieron en un tiempo récord, o sea, para poder tener toda esta información. Ahorita mencionaste el tema de PCR y hay una pregunta que de Ana Ramos que nos pregunta justo sobre este tema. Dice, ¿la RT-PCR utilizada para identificar la presencia del virus SARS-CoV-2 en muestras clínicas utiliza primers para una región que está presente solamente en este tipo de virus? O sea, ¿el test diagnóstico no tiene la posibilidad de levantar otras cepas de coronavirus que no sea el SARS-CoV-2? Gracias. Sí, pues dentro de esas grandes semejanzas que hay entre los coronavirus, por razón por la cual, repito, tienen el mismo apellido, ¿no? O sea, son coronavirus, pero ahora también tienen diferencias significativas y eso lo vemos a nivel de secuencias. Entonces, estas pequeñas diferencias, nosotros los investigadores, bueno, no, yo no hago RT-PCR, ¿verdad? Pero sí los investigadores que están trabajando, por ejemplo, en el INDRE o en algunos otros, en hospitales o en clínicas privadas, que tienen el aparato este termociclador, que es el que hace esta técnica de RT-PCR, pues precisamente se basan en estas diferencias. Entonces, hay secuencias de genes del coronavirus SARS-CoV-2 que son propias. ¿Por qué? Porque pues es una especie de virus, o sea, es como si fuera yo, José Campillo, tengo mi huella digital y esa es única mía. Pues ellos, el coronavirus SARS-CoV-2 también tiene su propia huella digital, que es la que utiliza, esa huella digital molecular que se basa en algunas secuencias de los genes, en este caso creo que es del gen E, si mal no recuerdo, de envoltura. Entonces utilizan lo que dice Ana Ramos, este primer específico para que se una esa secuencia en particular y solamente secuencia al genoma del coronavirus SARS-CoV-2 y no a otro, ¿no? Entonces por eso es la RT-PCR es muy cuantifica de manera específica al genoma del virus, ¿no? Y digo, para las personas que no a lo mejor no entiendan qué es esto de RT-PCR que estamos hablando. La técnica de PCR lo que hace es amplificar pedacitos de ADN, hacer muchas copias. Y en el caso de RT-PCR lo que hace es tomar, como el coronavirus no tiene ADN en su interior, sino lo que tiene es ARN, transforma el ARN en una molécula de ADN y ya a partir de ahí ahora se puede hacer las copias de ADN. Sí. Es como esta traducción del mensaje que trae la información genética que trae el virus. Entonces, para que no parezca que estamos hablando en chino y que todos sepamos de qué estamos hablando, eso es justo lo que hace. Y justo algo que ahorita me vino a la mente es que el creador de esta técnica, que es Carey Mullis, también tenía en mente esta negación del VIH, ¿no? Entonces, sí. Muy desafortunadamente tenía como muchas ideas muy pseudocientíficas de repente, pero bueno, para que no, y justo con ese tema voy a la siguiente pregunta, que es de David Salinas Torres. Dice, en su RNA o DNA, dependiendo del que se trate, ¿se puede entonces ver si su historia evolutiva, esto es, si es un virus quimérico o no lo es? ¿Cómo se ve? Y pregunta, ¿cómo se ve un virus quimérico? Sí, bueno, pues obviamente, a ver, no sé si me des chance de, a ver si puedo compartir una. Si quieres. Híjole, a ver. Espérame, perdón,
A ver, rápidamente, a ver, se los voy a presentar así sin esto. Tú me dices cuando estés listo para ponerla. Oye, me perdí. A ver, sí, ya. Creo que dejaste de compartir. Escúchale. ¿Está así? Sí. Ay, perdón, les voy a mostrar así en, ahora sí que esta imagen directamente del artículo de que salió en julio de Xiaoyong, y colaboradores, en donde precisamente se demuestra esta, se llaman recombinación genética, ¿no? Entonces es un virus quimérico aparentemente, el coronavirus SARS-CoV-2. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica, ustedes ven varias líneas en diferentes colores, ¿sí? Todo esto es el genoma. Aquí ustedes ven las 30,000 letritas. Acuérdense que son 30,000 nucleótidos que tiene este coronavirus SARS-CoV-2 de RNA, ¿sí? Y aquí ven un score, una puntuación de similitud, ¿no? ¿Qué tanto se parece cada una de estas rayitas con respecto a la otra, ¿no? Estas rayitas, ¿qué son? Bueno, pues son los coronavirus, ¿no? Entonces, acá está en morado, bueno, en rosa, mexicano. Está el RAT-G3, el que les decía, que infecta murciélagos y del cual está muy emparentado con coronavirus SARS-CoV-2, ¿no? Están otros coronavirus, ¿no? Marcados en diferentes, con diferentes códigos. Y aquí está el SARS-CoV-2, ¿no? Y hay otros coronavirus de murciélagos, ¿no? De otros mamíferos, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, todo este coronavirus, el de Wuhan, es comparado, ¿no? Con todos estos genomas, ¿no? Entonces, con tanto de murciélagos como de otros mamíferos o como el de seres humanos, ¿no? Pues ya fijan, cada vez que va bajando las rayitas de colores, pues más diferencias hay con respecto a nuestro coronavirus SARS-CoV-2, ¿sí? Si fijan, en primer lugar está la rosadita, que esa precisamente es el RAT-G13, que les mostré en la diapositiva anterior de la historia evolutiva, el árbol evolutivo. Si fijan, todo el genoma se parece prácticamente en un 100%. Bueno, más o menos 97% todo su genoma, ¿no? Y vean cómo va bajando. Entonces, entre más bajo, recuerden, menos se parece a nuestro coronavirus. Entre más arriba estés, más se parece. Entonces, por eso creemos que este RAT-G13 comparte un ancestro en común con nuestro coronavirus SARS-CoV-2. Pues se fijan que hay ¡pum!, ¿no? Baja, ¿no? Y es que precisamente aquí, aquí en rojo ven todos los genes. Estos que están acá, los dos primeros barras, son pertenecen a los genes donde son importantes para la replicación del genoma, pero también para el procesamiento de la misma, ¿no? En donde está también la polimerasa, que es esta famosa proteína para replicar al virus, se encuentra por aquí más o menos. Pero es aquí en donde baja, si se fijan, es la proteína S, la proteína Spike. Entonces, este bajón, si se fijan, aquí el coronavirus RAT-G13 del murciélago, aquí se mantiene todavía, pero en este bajón ya vieron que también baja, aquí el moradito, donde está el que infecta a murciélagos, el RAT-G13, pero se parece más a otro coronavirus, en esta parte nada más, le estoy mostrando del gen de la proteína Spike, se parece más al de un pangolín, que es si mal no recuerdo ese, aquí es... Creo que ese es el verdecito. Entonces, vean que está más alto. Es decir, esa partecita nada más, esa partecita del gen Spike, no se parece al de RAT-G13, a la proteína Spike del RAT-G13, sino más bien al coronavirus del pangolín. Entonces, pero a nivel de genoma, el coronavirus del pangolín se parece menos al de coronavirus SARS-CoV-2. Solamente es en esa partecita, estamos hablando de un 97% más o menos, esa partecita se llama RBD, digo, no es como el grupo musical, ¿no? Sino ese se refiere al dominio de unión al receptor.
Entonces, esa partecita de ese gen de la proteína spike se parece más al coronavirus del pangolín. Entonces, es razón por la cual que a lo mejor hubo ahí una recombinación, al menos a ese nivel de gen, una recombinación genética solamente del gen de la proteína spike. Entonces, por eso decimos que el coronavirus SARS-CoV-2 tiene un origen, bueno, como dice aquí el que comentó la pregunta, un origen quimérico, una recombinación genética, al menos en esa proteína. Y es que precisamente ese RBD, ese dominio de unión al receptor es importante para que se una a células humanas, ¿no? Entonces, el coronavirus SARS-CoV-2 por eso es muy transmisible y por eso rápidamente reconoció a los receptores, en este caso al famoso ACE, a la proteína de angiotensina, de muchas de nuestras células, como puede ser el corazón, pero principalmente de pulmones, entre otras células, y reconoce precisamente a esas células porque tiene estos receptores y porque tiene esta recombinación genética, ¿no? Bueno, espero verlo no mareado. A ver, ya, si quieres, ya quítame. O bueno, quítame. No te voy a quitar todavía, no queremos que te vayas. Ah, bueno. Bueno, muy bien, con esa duda y la respuesta. David Salinas Torres dice, el que no se enfermen se puede hablar de una coevolución. La preguntó justo cuando estabas hablando del tema de murciélagos. Sí, segurísimo. Eso es un fenómeno de coevolución. Les decía que estas relaciones simbióticas en las cuales, por ejemplo, existe una relación simbiótica, es la patogénesis, ¿no? O sea, que hay un patógeno depende de una, en este caso, de una célula y puede llegar a matar a su hospedero o dañarlo, ¿no? Pero hay otras relaciones simbióticas que también han permitido esta coevolución, precisamente hay una relación de simbiogénesis o de mutualismo, decimos, o comensalismo. Por ejemplo, hay virus que infectan a insectos. No sé si han visto, si conocen a los áfidos, que son como, o los pulgones, son estos insectos verdes que luego los encuentras entre las ramas, ¿no? De los árboles, así todos hacinados, ¿no? Sí, todos unos sobre otros, ¿no? Pero hay unos que solamente desarrollan alas. Entonces, obviamente, pues permite pues ir a otros árboles, ¿no? Pero se preguntaban, bueno, ¿por qué hay unos que tienen alas y otros no? Bueno, pues cuando investigaron los insectólogos, no sé cómo se diga, se me fue. Entomólogos. Los entomólogos, perdón, chingui, yo soy biólogo. entonces investigaron y había genes de origen viral. Entonces pareciera que cuando infectan a estos pulgones, o sea, un virus infecta a estos pulgones, ahorita se me fue el nombre de la familia de estos virus, pueden desarrollar hacen una regulación genética en los pulgones de manera que pueden hacer que estos pulgones puedan expresar alas. Entonces, aquellos pulgones que son infectados por estos virus les producen alas. Entonces, hay una relación coevolutiva impresionante que no les hace daño, ¿no? No lo infectan, pero no causan algún estrago. Al contrario, ¿no? Les provee de alas y de esta manera, pues ya tanto le beneficia al virus como le beneficia al pulgón, porque pues el pulgón ya puede volar a otras partes, a otros árboles, y también el virus, pues ahora sí que utilizarlo ahí de avión, ¿no? Puede también viajar y poder, por lo tanto, infectar a otros pulgones, ¿no? A los pulgones que no son infectados por este virus, pues no producen alas, pero pues no les pasa nada. Esa relación se llama de comensalismo. Entonces, es interesante ahí cómo a pesar de que hay una interacción, hay una infección por parte de estos virus, no le ocasiona una enfermedad al pulgón, ¿no? Entonces, es una relación coevolutiva impresionante, que no la podemos dejar de pasar desapercibido los biólogos y que, por lo tanto, puede, de alguna manera también puede explicar algunos virus que sí son patógenos, en este caso para el ser humano, ¿no? Ok, excelente. Giovanni Santiago pregunta, ¿los virus de animales pueden infectar a células procariontes, bacterias o arqueas? Eso fíjense que es interesantísimo y la respuesta rápida es no.
porque somos de dominios diferentes. En biología tenemos, bueno, a los biólogos nos gusta clasificar, ¿no? Entonces, clasificamos a los seres vivos, obviamente porque hay un trasfondo, ¿no? De esta manera nos permite organizar a los seres vivos y poder estudiarlos de acuerdo a cada grupo, ¿no? Entonces, pero los grupos más grandes que hemos clasificado se llaman dominios. Entre ellos están las bacterias, las arqueas, que son procariontes, es decir, no tienen un núcleo definido donde esté resguardado el material genético, y los eucariontes, donde estamos nosotros, los seres humanos, plantas, animales, etc. Pero es curioso que precisamente en mi trabajo de doctorado yo estudié la distribución taxonómica de todos los virus que se fueron infectando, que infectan a diferentes grupos de esos tres dominios. Los fagos, por ejemplo, los bacteriófagos, por ejemplo, miren eso, seguramente lo han visto en sus clases de biología. Este es un fago, este es uno de mis virus favoritos, infecta tanto al dominio arquea como al dominio eucaria. Algunas familias, otros fagos solamente infectan a bacterias, otros fagos infectan a arqueas, ¿no? Entonces, igual estos fagos, o sea, ustedes pueden ver que aquí tienen una cabecita, que es la cápside, ¿no? Que es la que envuelve precisamente al material genético, adentro está el DNA, ¿no? Y estos son muy particulares de los microorganismos, pero este jamás, jamás lo vamos a ver infectando a un eucarionte, ¿no? O sea, no hay estos brincos drásticos. Entonces, y viceversa, no vamos a ver virus de vertebrados que infecten a bacterias, por ejemplo. ¿Y esto por qué? Porque pues eso lo explica por la coevolución. O sea, estamos muy, tenemos una interacción íntima, muy estrecha con nuestros patógenos o nuestros comensales microscópicos, ¿no? O sea, es demasiado estrecha esta relación que no hay estos brincos tan drásticos. O sea, solamente de aves a humanos, por ejemplo, de humanos a perros, eso sí ha habido también en nuestros virus, pues puede haber ese brinco a otros animales, pero solamente entre grupos evolutivos hermanos, ¿no? En este caso, entre mamíferos o entre animales, ¿no? Por ejemplo, hasta ahorita se conoce, hay un virus que infecta amibas, es exclusivamente de amibas, y se llaman, son monstruos de la biología, porque son unas cosotas grandotas. A nivel microscópico lo puedes incluso confundirlo con micoplasmas, ¿no? Que son bacterias, ¿no? Son virus del tamaño de una bacteria, ¿no? De la bacteria más pequeña, por ejemplo, ¿no? Son unas cosotas grandotas que exclusivamente infectan a amibas. Pero ahorita hay estudios que parece que de estos virus que infectan a amibas se han encontrado anticuerpos en seres humanos, ¿no? Entonces, quiere decir que a lo mejor sí nos podemos infectar por estos virus que infectan amibas, pero las amibas pertenecen al dominio eucarionta, es decir, donde estamos nosotros los seres humanos, ¿no? Pero todavía ese brinco no se ha determinado muy bien, pero yo creo que a lo mejor no, que simplemente ahí hubo ahí, no sé qué hubo, pero no creo que sean estudios determinantes como para decir que este virus que infecta amibas pueda infectar a seres humanos. Pero repito, o sea, solamente entre nosotros, los animales, por ejemplo, compartimos nuestros propios virus, ¿no? Exacto. Jorge Luis Ruiz Salas pregunta, ¿evolutivamente cuándo o cómo un virus puede convertirse en una nueva especie? Ese es un gran problema para los taxónomos virales, ¿no? Entonces, de hecho, en febrero más o menos decía, ay, es que este coronavirus SARS, bueno, no sabían que era un coronavirus SARS-CoV-2, ¿no? En ese momento. Pero decían, este virus seguramente es una nueva especie, ¿no? Y es totalmente desconocida. De hecho, por ahí hay unos que dicen que según vino de otro planeta, ¿no? Entonces, es una historia así muy... Porque, pues, es que cómo es posible que se pueda transmitir rápidamente entre los seres humanos y que y ocasionar todos estos estragos, ¿no? Pero, bueno, nosotros podemos precisamente a través de las secuencias determinar si pertenece a un grupo viral o no. Yo les decía hace rato, se parece
a la hora de ver todas esas secuencias en las bases de datos que sí conocemos, pues vimos que se parece a muchos virus, a muchos coronavirus, por eso lo ponemos en la familia de los coronaviridae, ¿no? Pero ahora, para determinar si es especie, pues tenemos que ver más cosas, pero las vemos ahí en las secuencias. También en la estructura de las proteínas, en la estructura tridimensional de las proteínas también se puede observar esto. Entonces, pues como se parece, digamos, en un 97% al coronavirus más cercano, en este caso al Red G13, y como infecta ahora seres humanos y como tiene en su secuencia spike un pedacito más, eso parece que fue una adición. Es un tipo de mutación, ¿no? Que ya es todo un cassette, un Lego más al genoma del coronavirus SARS-CoV-2, que no tiene otros genomas de SARS-CoV-2, que no tiene otros genomas de coronavirus. Pues todas esas cositas me permiten clasificar al virus SARS-CoV-2 en una nueva especie viral. Pero es complicado, porque como son virus de RNA, entonces, a veces es muy difícil, ¿no?, rastrear esas pequeñas diferencias, pero sí se puede, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros en virología generalmente utilizamos el término que se llama cuasiespecies, ¿no? Porque cuando tú analizas las secuencias del coronavirus SARS-CoV-2, de todas las variantes, ahorita ya se han secuenciado más de 100,000 genomas de coronavirus SARS-CoV-2, de 100,000 muestras de pacientes en todo el mundo, y pues ves todas estas diferencias. Pero va a decir, pero ¿cómo es que el coronavirus SARS-CoV-1 de Rusia tiene diferencias a las que se encuentran de pacientes mexicanos? Y eso no, eso lo haría ser otra especie. Pues no, o sea, esas pequeñas mutaciones, esas únicas mutaciones que tienen, que son muy pocas, pues los posicionan dentro precisamente de la misma especie de SARS-CoV-2, pero se les llama cuasiespecies, ¿no? Porque son diferentes variantes, pero del mismo grupo. Esa es una característica de los virus de RNA, ¿no? Por esa tasa de mutación tan alta que tienen, pues a diferencia de virus de DNA o de los seres vivos, pues a veces es muy difícil trazar la frontera, ¿no?, entre una especie y otra, pero sí se puede. Excelente. Bueno, y hay mucho trabajo para gente que se dedique a esta parte de taxonomía de virus, como decirlo, sí. Porque creo que en biología está muy como mal visto de la parte de taxonomía, pero es un trabajo súper importante y lo estamos viendo ahora con la importancia que tiene. Ricardo Ubi pregunta, ¿qué ventaja podría tener un organismo en una relación mutualista con un virus? La tenemos nosotros los seres humanos. A ver, agárrese de su silla, ¿sí? Porque esto a lo mejor les va a dejar con la boca abierta para aquellos que no conocen esta parte interesante de nuestra historia evolutiva de los seres humanos. El genoma de los seres humanos, cuando se secuenció en el 2001, era impresionante ver muchas cosas que pudimos aprender de él, ¿no? Por esto que les digo, que prácticamente son fósiles moleculares y se puede extraer muchísima información de cómo evolucionó una especie, en este caso el ser humano. Pues fíjense que el 8% del genoma del ser humano es viral. O sea, son virus prácticamente. 8% es demasiado. Si yo les dijera que el 2% de diferencia que hay entre el genoma del chimpancé y el de nosotros es precisamente lo que nos hace diferentes de ellos, el 2%. O sea, fíjense, ustedes pongan un chango, ¿no?, a un chimpancé y a un ser humano, y ustedes pueden notar rápidamente las diferencias, ¿no? Y esas diferencias se deben a ese 2% de diferencia en el genoma humano. Ahora, imagínense, un 8% es una porción grandísima. Entonces, esos genes son de origen viral, en particular son de retrovirus endógenos, son primos lejanos del VIH. Y entonces, se ha visto que hay una secuencia en particular, no tan solo de los seres humanos, sino de los mamíferos placentarios, es decir, aquellos que generan placenta, porque acuérdense que los mamíferos, pues, en particular los placentarios, pues nacemos dentro de la madre, estamos dentro de nuestra mamá, ¿no? Así cualquier mamífero, ¿no? Excepto las equidnas y los otorrinolaringólogos, pero esos no, esos son humanos, los
se me fue. Ornitorrincos, sí, ornitorrincos. Pues esos son, nacen de huevo, pero son mamíferos, ¿no? Pues esos no tienen esta secuencia que les voy a comentar. Los que somos mamíferos placentarios, tenemos una secuencia, un gen que se llama sincitina. Esta sincitina, ¿sí? Con S, esta sincitina se encuentra, es una proteína que la producen los mamíferos, en ese caso las hembras. Seguramente los hombres también la tenemos en su duplicación, pero no sé, no estoy seguro. Pero las hembras sí producen esta proteína y esta permite que el embrión se una a un tejido importante, el trofoblasto, tiene un nombre muy raro, pero este tejido permite al embrión precisamente adherirse a la parte uterina de la madre y de esta manera estar en contacto directo con la madre, ¿no? Y pues nutrirse, etcétera. Y eso se debe a esta sincitina. Se llama sincitina porque forma sincicios, es decir, hay una unión de células con células, ¿no? Y luego se hace una cosota multinucleada, ¿no? Porque son una célula grandota con muchos núcleos. Y esta sincitina, cuando la vimos cuando los científicos lo vieron en las bases de datos, vieron, pues no se parece a nada. Y de repente, a nada de mamíferos o de otros animales o bacterias, a nada, nada. Pero cuando vieron en la base de datos de virus, chas, ¿no? O sea, se parecía a un retrovirus, a los retrovirus, como el VIH, ¿no? O sea, una secuencia que se parece, ¿no? Entonces, por eso decimos que esta secuencia de la sincitina es de origen viral. Entonces, ¿se pueden imaginar esta relación mutualista, que en particular no es mutualista, sino se llama de simbiogénesis? O sea, porque ese gen es de origen viral, pero ya está en nuestro genoma, es decir, ya forma parte de nuestro genoma humano, ¿no? Entonces, si no fuera porque nuestro ancestro común de todos los mamíferos placentarios se hayan infectado por un retrovirus exógeno, es decir, por fuera, y ahora y lo infecta, pero principalmente infecta a las células germinales, porque espermatozoides o óvulos, porque si no, no se podía transmitir de generación en generación, ¿no? Entonces, sí era importante que este retrovirus endógeno infectara a células germinales, ¿no? Y ahí vimos que dejó su huella, ¿no?, en nuestro genoma humano. Entonces, les estoy diciendo que un grupo como un retrovirus endógeno, porque están adentro, porque forman parte de nuestro genoma, gracias a un retrovirus endógeno, dio paso a un grupo tan grande como el de mamíferos placentarios, ¿no? Entonces, vemos ahí esta relación tan estrecha, tan íntima, que a veces ya ni podemos decir, bueno, este es un virus o no lo es, pues es parte de nuestro genoma, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con la mitocondria, ¿no? O sea, el ancestro de la mitocondria era una bacteria y la mitocondria solamente se encuentra en eucariontes, ¿no? Entonces, lo mismo pasa así. Entonces, es interesante esta coevolución que hay tan mutualista o al grado de fusionarse prácticamente un genoma como el del ser humano con el gen del retrovirus, ¿no? De la sincitina del retrovirus. Sí, la verdad es que eso está... Ahora sí que estuvo bueno que les dijeras que se agarraran de la silla antes de que... Sí, porque se cayeron algunos. Horacio de la Torre pregunta, ¿el nuevo coronavirus dejará de ser nuevo hasta que se descubra la vacuna para su control? Pues ahorita decimos nuevo porque pues sí, porque es nuevo, no apenas surgió, pero pues con el tiempo, así como el SARS-CoV-1 pues fue nuevo, y ya después pues, se le dejó de poner atención, lamentablemente, con el tiempo pues esto va a pasar hasta que ya conozcamos bien al virus. Ya pues ahorita ya prácticamente, pues es nuevo todavía, hasta que el tiempo pase, etcétera. Y sí, si se llega a encontrar una vacuna, pues más rápido se va a olvidar, yo espero. Es relativo, ¿no? Así que es un adjetivo subjetivo, ¿no? El decir si es nuevo, viejo, etcétera, pero bueno, pues ahí está, ¿no? Pero sí es importante que, por ejemplo, esos virus nuevos que van surgiendo, pues son virus, se llaman virus emergentes, principalmente a los virus de RNA, como el coronavirus, el de la influenza, el Zika, el del dengue, etcétera, son virus emergentes o reemergentes, porque a veces tú dices, bueno, es nuevo, ok, surgió una vez, pero ya después vuelve a surgir, pero ya con otra versión, como puede ser el virus de la influenza, ¿no? Entonces, como que se renueva
ciertos periodos, ¿no? Algunos virus, principalmente, les repito, el de la influenza. Más o menos se tiene calculado que cada 10 años hay un nuevo virus de influenza. Entonces, el pasado fue en el 2009, ¿no? En México. Y estos virus tienen esta característica de que como su tasa de mutación es demasiado alta, hay una gran variabilidad genética y pues, o incluso recombinación. Hay otro fenómeno que en particular en influenza está, que se llama rearreglo genético. Entonces, un mismo virus de un humano, por ejemplo, de un ave, ¿no?, pueden infectar a una misma especie como puede ser el cerdo. Y en el cerdo es como una licuadora, entonces ahí puede haber este rearreglo genético en las que las partecitas del genoma del virus del pollo se mezclan con las partecitas del virus, partecitas genéticas, ¿no?, del virus de influenza humano, y entonces se mezclan ahí y forman en el cerdo y forman a un nuevo virus que puede ser con características pandémicas, ¿no? Que sí pueden infectar al ser humano, pero ya el ser humano no lo reconoce porque no tiene anticuerpos contra este virus nuevo, ¿no? Entonces, una vez que ya lo reconozcamos, ya igual puede dejar de ser nuevo, ¿no? Igual en el caso de coronavirus. Ya no te escucho. Mayra Jimo pregunta, dice, ¿un polimorfismo y una mutación son lo mismo? Son nuevas, digamos, un polimorfismo son nuevas versiones, ¿no?, de diferentes genes. Por ejemplo, en el genoma humano, pues hay muchas regiones que tienen diferentes versiones de un mismo gen, pero en el caso de los virus, pues no, o sea, una mutación, recuerden, es un cambio, ¿no? Y el polimorfismo, bueno, pues dice, son diferentes formas, ¿no? O sea, son diferentes variantes del mismo gen, que sí, digo, está relacionado al concepto, ¿no? O sea, porque para hacer esas nuevas variantes, pues necesitas tener estas mutaciones, ¿no? Pero no son sinónimos, ¿no? Ok. Berta María pregunta, ¿por qué por el RNA? Bueno, creo que lo que quiso decir fue, ¿por qué el RNA o DNA evoluciona más lento o más rápido? No es tan así, o sea, más bien genomas de RNA, como en el caso exclusivo de los virus, porque son las únicas entidades que tienen genomas de RNA, digamos, tienen una tasa de mutación muy rápida, ¿no? Entonces, el hecho de, a cada rato estamos, cualquier ser vivo, y obviamente cualquier virus, está mutando, ¿no? Pero hay de mutaciones a mutaciones en cuanto a la rapidez de esta. Entonces, por ejemplo, en seres humanos, pues hay mutaciones, pero pues estas son muy lentas porque tenemos una proteína que se llama DNA polimerasa, y todos los seres vivos, una DNA polimerasa que al mismo tiempo carga con un corrector, ¿no?, digámosle así. Entonces, este corrector le permite detener esas mutaciones, es decir, ching, puso mal un nucleótido. Entonces, ese corrector que se llama, tiene una actividad exorribonucleasa, pues se regresa, ¿no?, y corrige, ¿no?, y luego sigue caminando esta proteína polimerasa sobre nuestro genoma o de los seres vivos y sigue poniendo ahí sus nucleótidos sin mayor problema. Lo mismo pasa en los virus de DNA, también tienen DNA polimerasa y tienen esta actividad exorribonucleasa, pero en el caso de los virus de RNA, no tienen esta actividad exorribonucleasa, es decir, que la polimerasa se regrese y corrija esos errores. Entonces, pues todo el tiempo están mutando, VIH, influenza, dengue, etcétera. Entonces, la tasa de mutación es muy alta y eso crea, mutación es un casi sinónimo de diversidad genética. Entonces, si tienes muchas mutaciones, pues tienes varias variantes, ¿no?, de un gen, por ejemplo, y a lo mejor ese gen se pierde en la historia evolutiva de ese grupo de virus, pero hay otros, estos genes nuevos, que se pueden fijar, o sea, se pueden seleccionar y se quedan, ¿no? Entonces, un virus de RNA tiene un mayor potencial de crear más variaciones genéticas y por eso vemos que se pueden adaptar rápidamente a diversas células, ¿no? En este caso, a las del humano, ¿no? Pero, pues, tú ves a los grupos de virus de RNA y tienen una gran diversidad en cuanto a genomas, en cuanto a cápsides, etcétera, gracias a esta diversidad genética, ¿no? Entonces, pues tienen una tasa de mutación muy alta, pues por lo tanto, su evolución es más rápida, ¿no?
La rapidez es impresionante, razón por la cual yo siempre he dicho, si Darwin hubiera conocido a los virus y en particular a los de RNA, los hubiera utilizado de modelos en lugar de a sus palomas esas feas. Y entonces, ¿por qué? Porque tú ves en vivo y en directo cómo una entidad biológica evoluciona rápidamente. Lo ves también en bacterias, ¿no? Y es porque son microorganismos, es más fácil de rastrear y se multiplican más rápido. Si de por sí las bacterias se multiplican muy rápido y generan resistencia por las mutaciones a antibióticos, ahora imagínense en el caso de los virus de RNA, ¿no? Entonces, pues por eso la evolución es más rápida en estos microorganismos o en estas entidades biológicas llamadas virus. Excelente. Aquí hay una pregunta de Anakin Filewalker. Dice, una pregunta, si mencionas que la mutación de SARS-CoV-2 es lenta y también se sabe que la replicación de este virus es muy rápida, ¿estos dos factores no estarían relacionados en un momento determinado? ¿Me puedes repetir la última parte? Bueno, no de esta última pregunta, sino de la anterior. Dice, si mencionas que la mutación de SARS-CoV-2 es lenta y también se sabe que la replicación de este virus es muy rápida, pregunta si los dos factores estarían relacionados. No, sí, claro. Todos los virus o las bacterias, incluso lo acabo de comentar, se replican, se reproducen rápidamente, ¿no? Pues una sola bacteria, por ejemplo, en 20 minutos ya tienes toda una población nueva. Y precisamente eso les decía, pues generas más mutaciones, etcétera, a pesar de que son de DNA, ¿no? Pero es por esta cuestión de reproducibilidad, ¿no? Que es rápida. Y en el caso de los virus, y en el caso particular del virus SARS-CoV-2, pues no es la excepción. Y entonces, pues también se replican rápidamente. Hasta ahorita no sé cuál es la tasa de replicación de un virus, pero comúnmente, por ejemplo, yo los enfagos, o sea, un solo virus puede llegar a generar hasta más de 1,000 nuevos virus dentro de una misma célula bacteriana, ¿no? Pero en el caso de coronavirus, no sé. Pero igual, o sea, se replican rápidamente. Y si se replican rápidamente, ahora agreguen la variable mutación, ¿no? Entonces, tienes una replicación rápida y mutaciones también en gran cantidad. Pues claro, estas dos condiciones se juntan. Para precisamente tener muchas variantes de virus. O sea, les decía hace rato que se han secuenciado más de 100,000 genomas. Cada genoma es diferente al del otro. Digo, no tan diferente. Puede ser una sola mutación, pueden ser dos mutaciones. Generalmente se ha determinado que son dos mutaciones por mes, ¿no? Pero tú ves en diferentes genes también diferentes mutaciones, ¿no? En la polimerasa, en la proteína E, pero principalmente en la proteína, en el gen de la proteína Spike, porque es ahí la que está más sometida a selección natural, ¿no? Porque pues está afuera, ahí el factor selector, por ejemplo, pueden ser los anticuerpos, pueden ser receptores celulares que reconocen a esa proteína. Entonces, pues claro, o sea, se junta, ¿no? O sea, más rápido se replica y luego esa tasa de variabilidad, pues claro, entonces se combina y pues puede crear nuevas variantes, ¿no? Excelente. Hay una pregunta de Mayra Jimo que, bueno, espero, a ver si tú la entiendes un poquito mejor que yo. Dice, ¿en dónde radica la diferencia de los SARS-CoV-2, nucleocápside, RNA, etcétera? ¿En dónde radica la diferencia de los SARS-CoV-2, nucleocápside, RNA, etcétera? No sé si se refiere a... respecto a otros virus, pero no sé. Sí, o sea, sí, también tienen lo mismo. O sea, por ejemplo, todos los coronavirus, pues también tienen su propia, así como cualquier virus de RNA, tienen su polimerasa, ¿no? Pero esta polimerasa es muy parecida entre sí, entre la misma familia de los coronaviridae, ¿no? Entonces, pero también tiene su proteína de envoltura, su nucleocápside también es muy particular. Esta nucleocápside lo que hace es precisamente como que en retejer el RNA, al tener muchas nucleocápsides entre sí, se va entre como tejido, ¿no? O sea, el hilito de RNA se va entretejiendo en estas proteínas y ya lo estabiliza el RNA, ¿no? Y ya después viene la cápside, ¿no? Para proteger esto. Eso también pues, lo tiene cualquier coronavirus. Hay otras proteínas no estructurales que también son muy propias de él, por ejemplo, pero que son enzimas, por ejemplo, las proteasas,
Hay proteasas, una proteasa principal que se llama M-Pro, que es muy particular de estos coronavirus. Y lo que pasa es que cuando se traduce la información del genoma del virus de RNA del coronavirus SARS-CoV-2 a proteínas, sale un como chorizote de proteínas, ¿no? Entonces, esto de manera que no sea reconocido por algunas proteasas celulares, ¿no? Pero las proteasas virales lo que hacen es cortar este chorizo, ¿no? Y eso es muy particular de estos coronavirus, ¿no? Tienen esta M-Pro y hay otra proteasa que se llama papain-like, ¿no? Enzima parecida a la papaína, ¿no? Una enzima que se utiliza en la carne, creo, para poder sazonarla, porque precisamente es como son proteasas, destruyen a las proteínas, ¿no? Esto, cortan a las proteínas, ajá. Sí. Pregunta Daniel Omar Ríos Talamantes, dice, en el caso hipotético que haya estado el pangolín como intermediario, ¿hay algún tipo de presión específica posible para que se haya recombinado en el RBD y no en otra sección o gen, o es mera coincidencia? Pues es que les decía hace rato, ¿no? La proteína Spike, el gen de la proteína Spike, pues está sometido a estas presiones de selección por ser traduce una proteína que es externa, ¿no? Entonces, hay un fuerte proceso ahí de selección natural, ¿no? Entonces, es la que precisamente tiene más mutaciones o incluso este tipo de recombinaciones genéticas, ¿no? Puede, o sea, como ambos murciélagos, tanto los murciélagos como los pangolines, como los seres humanos, pues tenemos los mismos tipos de receptores, ¿no? El ACE. Y el ACE es un tipo de selector, ¿no? Entonces, pues claro, ¿no? Pues si se parece, si nuestro ACE se parece estructuralmente al ACE, a la proteína esta receptora que tenemos donde se une el coronavirus, se parece al de pangolín, pues claro, entonces es más fácil ese brinco, ¿no? Pero eso pues es muy común entre los coronavirus, que haya este quimerismo genético, que en otros virus de RNA, por ejemplo, VIH no ves eso, en influenza ves esta cosa que se llama rearreglo, que no es lo mismo que recombinación genética, pero es muy de coronavirus, ¿eh? Y es que los coronavirus, hasta ahorita, si mal no recuerdo, se encuentran principalmente en murciélagos, ¿eh? De hecho, digamos, si hiciéramos así el 1, 2, 3, en primerísimo lugar, los rabdovirus, el virus de la rabia, donde está el virus de la rabia, son del grupo que más infecta a coronavirus, y en segundo lugar a los coronavirus. Y a los rabdovirus, por ejemplo, en particular el virus de la rabia, y al infectar a los murciélagos, pues sí puede llegar a matarlos, ¿no? Les da rabia y se mueren, ¿no? Pero los coronavirus puede convivir, ¿no? Tener esta cuestión mutualista. Pero, perdón, de simbiosis, esta condición de simbiosis. Y les decía, pues ocupa el segundo lugar, ¿no? Entonces, y aparte los murciélagos, como pues, si se fijan, si se van a su medio, ¿no? Entonces, siempre están hacinados, entonces es más fácil que los coronavirus se transmiten de un lado a otro, y si tú como ser humano, pues, intervienes en su medio, etcétera, es más fácil ese salto, ¿no? Esa zoonosis, ¿no? Entonces, pues, la recombinación genética, por eso se da principalmente entre los coronavirus de estos mamíferos, ¿no? De pangolín y de murciélago, pero también de roedores y de vacas, ¿no? Donde precisamente se ha visto esta recombinación genética que permite después infectar al ser humano, ¿no? Ok, pues ya casi estamos en tiempo, voy a hacer dos preguntas más, y le vamos a pedir de todos modos a Pepe que nos ayude después a entrar al chat de Facebook por si hay alguna otra que haya quedado suelta. Y hay una que me llamó la atención porque igual hay como esa controversia muchas veces en no entenderlo. Y Berta María pregunta, gracias por responder. Mencionó que un virus puede nombrarlo como entidad biológica. ¿Cómo puedo diferenciarlo de un sistema biológico? ¿O la diferencia clara es con el concepto de ser vivo? Sí, de ser vivo, nada más es para diferenciarlo. Bueno, en realidad todos somos entidades biológicas, ¿no? Pero, bueno, es como para marcar la diferencia con los seres vivos. O sea, los virus no están vivos. Entonces, nosotros decimos que son partículas infectivas, ¿no? Que tienen, sí, sus genomas,
ya sea de DNA o de RNA, pero que necesitan de un ser vivo, en este caso una célula hospedera, para poder replicar su material genético. No son seres vivos porque, a pesar de que tienen DNA o RNA, no, y que es una condición que también lo tienen los seres vivos, y además tienen, evolucionan, pero siempre lo hacen dentro de una célula. O sea, requieren la fuerza de la maquinaria enzimática de un ser vivo, o sea, en particular de los ribosomas y proteínas ribosomales, de las proteínas ribosomales, que son ribosomales, y de otras moléculas que generamos los seres vivos. Solamente así se pueden replicar, ¿no? Entonces, ciertamente hay algunos virus que tienen genes, por ejemplo, que codifican para proteínas metabólicas, que intervienen en procesos energéticos o en la síntesis de proteínas, síntesis de carbohidratos, de lípidos incluso, ¿no? Y dices, pero pues, ¿cómo es que llegaron ahí? ¿O para qué les sirve el virus, no? O sea, todo eso apenas lo estamos investigando, pero eso sí, lo que estamos seguros es que esos genes son de origen celular. O sea, los adquirieron de sus hospederos celulares. Eso es seguro. O sea, porque tú en un virus, por ejemplo, principalmente de DNA, que tienen estos genes metabólicos, por ejemplo, ¿no? Tú ves ahí los genes, pero nunca forman una ruta metabólica así completa, ¿no? Y tú sabes muy bien cómo es la complejidad de una ruta metabólica. O sea, podrán tener un gen que codifica para una proteína que permite la síntesis de carbohidratos, pero no toda la ruta de síntesis de la sacarina, ¿no? Por ejemplo. O sea, no. Entonces, seguro las adquirieron de sus hospederos. Entonces, pues no son seres vivos. Son entidades infecciosas que necesitan a fuerza alguna célula para poder replicarse. Excelente. Vamos a terminar con una pregunta que siempre nos gusta en esta parte final cuando tenemos a alguien como tú que sabe mucho en un tema en específico. Y dice, excelente charla de Stephanie Arellano, aprendí muchísimo. Gracias. ¿Algunos Gracias, libros que nos puedas recomendar para comenzar a entender ADN, ARN, etcétera? Ay, pues los libros básicos de Wikipedia. Digo, toda la información hay que traer, pues eso. Digo, para ese tipo de cosas de ADN, RNA, pues es lo más, lo convencional, digo, que te permite acercarte un poco al concepto, ¿no? Ya de ahí, pues, puedes, adentrarte ya un poco más a libros ya especializados, ¿no? Por ejemplo, hay un libro de básico de, híjole, es que todos los que te voy a mencionar, por ejemplo, el genes, ya no sé qué versión hay, yo me quedé en la 11, yo creo que ya está como en la 15, ¿no? Yo creo que sí o más. Sí, no sé. Hay otro de Watson, ¿no? ¿Cómo se llama? Biología molecular de la célula, ¿no? Así se llama. El de Watson, James Watson. Son libros básicos, ¿no? Digo, para esos conceptos así en forma general, pero pues yo creo que ya todo lo puedes ver ahí en el internet, puedes visitar alguna, hay revistas también que luego pues de divulgación, ¿no? Por ejemplo, Cómo Ves o Ciencias, etcétera, ¿no? Que pues luego a veces te manejan ahí esos conceptos en forma de glosario, ¿no? Para esos conceptos en particular que tú mencionas, Stephanie. Sí, ¿no? Eran esos ADN, ARN y no sé qué más. Sí, y puso etcétera. Pero creo que en general, o sea, creo que sí, como dice José Campillo, no hay que demeritar un poco Wikipedia. También hay que irse a las fuentes que está citando Wikipedia y también uno puede obtener más información extra de esas fuentes. Y pues irse acercando a los libros. De hecho, en algunos posts anteriores aquí en la página de ADN, les hemos compartido algunos libros que son versiones pasadas de ediciones viejas de esos libros que pues están descargables en PDF un poco como para apoyar a estudiantes que no pueden comprarlos ahora en la epidemia y que no pueden ir a la biblioteca a sacarlos. Pero pues hay más libros que pueden también ustedes tener como apoyo si quieren empezarse a meter en estos temas de biología molecular que pues de ahí pueden aprender un montón anual y son archivos en PDF y pues los pueden ocupar desde ahí. Pues, y nada más para recomendarles un libro así sobre virus muy en general, está el virus 101, bueno, Virus is 101,
que es de la doctora, una investigadora viróloga que aprecio con pasión y locura sin igual, que es la doctora Marilyn Rusing. Luego les paso el dato ahí para que lo pongan en Facebook. Marilyn Rusing, que es una investigadora de la Universidad de Penn State en Estados Unidos, y ella precisamente trabaja virus, esta cuestión simbiótica, esta relación entre hospederos y sus virus, en particular virus que infectan a plantas y a hongos, ¿no? Su modelo favorito es el virus que infecta el pepino, ¿no? Imagínense, o sea, si quiero hacer un proyecto para el CONACYT del virus del pepino, pues yo creo que no me lo van a aceptar. Pero ellos sí, entonces hace modelos bonitos, modelos evolutivos bonitos a partir del estudio de la diversidad genómica de estos virus. Y es precisamente que he rescatado esas ideas y que las he implementado en el laboratorio gracias a ella, la doctora Marilyn Rusing, y con este libro famoso, Viruses 101, y a Lynn Margulis, ¿no? Porque ambas investigadoras son, así que son mi modelo de, mi referencia en cuanto a estudios virológicos en evolución. Lynn Margulis, pues no, nunca estudió virus, pero precisamente estudió cosas de simbiosis, ¿no? Entonces trato de combinar estas dos ideas para implementarlas en el laboratorio, les decía, ¿no? Entonces, de hecho hay un libro que también más o menos explora estas condiciones de manera muy, muy general, ¿no? No con detalle, que se llama Virolution. Se me olvidó ahorita el autor, pues escribe como si se tradujera al español, virolución, o sea, evolución de virus, ¿no? Pues en inglés es virolution. Luego les paso el autor porque se me acaba de ir, pero ya me voy a acordar. Entonces, ese es otro libro que también les recomiendo. Virolution, creo que es de... A ver, ¿tú qué? Frank Ryan. ¿Perdón? Encontré uno que es de Frank Ryan, no sé si... Sí, Frank Ryan, sí, Frank Ryan, ya. Yeah. Sí. Yo les acabo de compartir ahorita en el chat de Facebook un compilado que hizo una compañera periodista de ciencia entrevistando a varios investigadores sobre la doble hélice. Está muy bueno, de hecho tiene una parte también del aporte de Rosalind Franklin con respecto al ADN. Y es una entrevista a la doctora, se me fue ahorita el nombre, a la doctora Rosaura Ruiz. Entonces, hay una entrevista como de la parte histórica también del descubrimiento. Entonces, hay muchísimo material, por material uno no para. Entonces, para que pueden echar para arriba y encontrar un montón de cosas. Sí es. Y nada más quiero comentarles, hay algunas preguntas en el chat de cosas sobre vacunas. Les quiero recomendar un webinar que hubo en la mañana de la Academia Mexicana de Ciencias, en el que se abordaron aspectos éticos y algunos aspectos también científicos que están abordando las preguntas. Y pues es un buen material porque pues son investigadores reconocidos que tienen como una amplia trayectoria en el tema de vacunas. Pues para que vayan a checarlo por ahí también. Está la liga para el webinar. Lo compartimos al rato también para que lo tengan. Y no sé si querías compartir algo o... Sí, el libro de Marilyn Rusing, pero no sé dónde lo puedo compartir aquí. Pero bueno, ya luego se los paso. Sí, o si quieres nos pasas la liga y la pongo después. Sí. Sí, claro. No, pues, oye, pues muchas gracias por la invitación y yo espero haber convencido, ¿no?, de que no hay que ver a los virus como estas entidades malignas y que causan estragos, que bueno, ciertamente a esos hay que ponerles más atención porque pues eso depende de nuestra salud, pero también verlos a los virus desde esta perspectiva biológica, ¿no? Porque a veces viéndolos así puedes explicar muchas cosas de virus porque esos son patógenos al ser humano. Entonces, de hecho, Marilyn Rusing hace un cálculo, este libro ilustrado de virus 101. El 1% de los virus que se conoce actualmente son patógenos. El 99% tiene otra relación simbiótica con sus propios hospederos, ¿no? Así como los retrovirus endógenos en los mamíferos placentarios, ¿no? 99%. O sea, no con la virósfera, o sea, todo el conjunto de virus que se conoce, ¿no? O sea, no tenemos ni idea, ¿no?, en cuántas especies puede haber allá afuera y que todavía no hemos terminado de conocer, ¿no? Eso es lo interesante. Pues sí, la verdad es que es todo un mundo. Yo por eso soy súper fan del trabajo que hacen ahí en el laboratorio de Origen de la Vida. Y pues nada, no sé si quieras como agregar algo más para terminar y cerrar con todo este tema.
Bueno, que pues muchas gracias por la invitación y yo creo que trabajos como el tuyo es muy loable, así es decir, hacer divulgación de la ciencia y yo creo firmemente que una de las maneras para poder contrarrestar los efectos de una pandemia, ¿no? Obviamente va a ser hacer una vacuna, que eso es lo principal, ¿no? Hacer vacuna, hacer un antiviral, es decir, dedicarle investigación, ¿no? Al estudio para contrarrestar a esta pandemia. Pero también necesitamos de la labor de los divulgadores científicos, ¿no? Eso es muy importante porque de esta manera podemos hacer concientizar a las personas de que el virus sí existe, que las medidas de prevención sí funcionan, sí tienen todo un trasfondo científico y que incluso convencer a nuestros políticos, ¿no? Que a partir de estos estudios, a partir de este conocimiento científico, pueden tomar decisiones. Que eso es muy importante. A veces toda la sociedad, estamos hablando de toda la sociedad, pero donde también están los políticos, ¿no? Entonces, sí requerimos, es un pilar más, aparte de la investigación, aparte de la docencia, la divulgación de la ciencia es un pilar más para contrarrestar la acción de una catástrofe por la cual estamos viviendo, ¿no? Y esa es la razón por la cual necesitamos apoyar más, no tan solo a los investigadores, sino a estos profesionales de divulgación de la ciencia, que no necesariamente los investigadores hacen divulgación, ¿no? Sino más bien profesionalizar al divulgador de la ciencia, ¿no? La divulgación de la ciencia. Pero sí verle a los políticos que sí se está haciendo investigación en el país, que estamos trabajando para contrarrestar la pandemia, algunos grupos, y que pues necesitamos hacer ciencia y convencer precisamente a las nuevas generaciones de hacer más ciencia, pero también obviamente no que todas esas generaciones que están ahorita en la Facultad de Ciencias o en otras facultades relacionadas a ciencias, pues, que pues verles que también van a tener un futuro, ¿no? Porque pues necesitamos más plazas, que haya más trabajo, que etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ahorita pues la decisión que tomaron nuestros políticos de, por ejemplo, afectar en este caso los fideicomisos es lamentable, o sea, es muy, muy, muy lamentable. Entonces, claro, o sea, puede haber corrupción ahí, sí, pues eso puede ser, pero no contrarrestas eso, pero no quitas de raíz todo, ¿no? O sea, es como si tuviera yo una caja de manzanas y una de ellas está podrida, no voy a tirar todas las manzanas, ¿no? ¿Qué hago? Pues nada más quito la podrida y ya, ¿no? O sea, no quitar, hay muchas cosas que sí están funcionando y en particular los fideicomisos para hacer ciencia, ¿no? Entonces, yo espero que las siguientes generaciones que nos están viendo, si eres de preparatoria, si eres universitario en primer semestre de la carrera, de una carrera científica, pues no te desanimes, ¿no? Vamos a ver de qué manera podamos resolver este problema porque es muy complejo, pero de que necesitamos más investigadores, más científicos, eso es innegable, ¿no? Para poder resolver precisamente muchos problemas, ¿no? De nuestro país y del mundo, ¿no? Sí, que como científico no te quedes solo en tu laboratorio, sino también pienses en esta parte social y política que incluso tiene de repercusiones la ciencia y que hay que tenerlas en cuenta y en consideración cuando estudiamos ciencia, cuando hacemos ciencia. Y nada más justo con lo que decías de la parte de la importancia de la divulgación, quiero recordarles que esta semana, el 28 de septiembre, celebramos el primer Día Internacional del Divulgador y de la Cultura Científica. Y justo durante esta semana se están realizando varias actividades con motivo de esta celebración. Estas actividades han sido organizadas tanto por la Red Mexicana de Talleristas de Ciencia, impulsados por la SOMEDICIT, que es la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica en México, y también por el Movimiento Archipiélago de las Ideas, que tienen ahí varias actividades. Yo los invito a que visiten sus perfiles de Facebook para conocer todas las actividades que todavía va a haber. Nosotros estamos colaborando con una charla el día de mañana en la que vamos a hablar también del tema de evolución y lo vamos a hablar mezclado con un poco con las caricaturas y los videojuegos de Pokémon. Entonces vamos a hablar entre Pokémon y evolución mañana. Ojalá nos puedan acompañar a las 5 de la tarde. Vamos a estar transmitiendo aquí por ADN. Y bueno, hay un montón de actividades todavía programadas hasta el sábado para que las puedan visualizar por las redes sociales. Agradecerle muchísimo a todos los que nos siguieron en la charla. Gracias por estar aquí conectados con nosotros hasta tarde, por aguantar hasta en esta noche de jueves de ciencia.
Y agradecerle también a Pepe, muchísimas gracias por darnos este tiempo, por habernos regalado estas 2 horitas de tiempo de divulgación. Agradecemos muchísimo y esperamos tenerte muy pronto. Ya después te diremos, ahí tendremos una sorpresilla para después hacer otra sesión contigo. Y esperamos que nos acompañen también cuando tengamos a Pepe en esa otra sesión. Pues muchísimas gracias. Recordarles que se queda el video grabado. Hay un montón de libros que ya están compartiendo en el chat y eso está bien padre también, como compartir lo que hemos leído para que otras personas más se interesen en la lectura, que creo que es algo bien importante y que necesitamos fomentar más en el país. Y bueno, gracias, Pepe. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Y hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias por su paciencia.